Siempre tuve muy buena relación con mis hermanos, Ezequiel, Martín y Mateo, pero más que nada con Mateo. Él siempre fue el más chiquito. Le cumplí todos los caprichos que tuvo, que son bastantes. Me hace hacer cosas que no por muchos haría, y por más que muchas veces lo quiera matar, ya que tenemos personalidades muy distintas, lo amo. Por otro lado están Martina y Ezequiel, que siempre fueron muy compañeros entre sí. Con Ezequiel no tengo tanto recuerdo, más que algunos juegos. En cambio Marti tengo muchos más. Cuando jugábamos a las Barbies, nos hacíamos la YouTubers y le robamos el iPad a mi papá para hacer V-Stars. Ellos fueron gran parte de mi infancia junto a José, mi prima. Pero yo siempre la consideré más que nada como mi hermana. Siempre estuvimos y hacíamos todo juntas. Es la persona con la que compartí toda mi vida y voy a estar agradecida siempre. Desde que tengo memoria me gusta el fútbol. Con mis hermanos Mateo y Ezequiel poníamos dos arcos en el living de mi casa y jugábamos partidos, arco a arco, penales, etc. Cuando tenía 6 años y iba a primer grado, como el colegio daba deportes extracurriculares, mis papás me dijeron que elija uno. Yo claramente les pedí empezar fútbol, a lo que ellos respondieron que no, ya que no era un ambiente lindo. Primero probé gimnasia, pero me di cuenta que no era lo mío. Después probé hockey y desde el primer día lo amé. Los profesores, al ver lo que me gustaba y cómo jugaba, me propusieron empezar en un club en donde ellos daban fuera del colegio. Así fue como llegué a Poi. Ahí es cuando me di cuenta que el hockey era realmente lo que me gustaba, mi pasión. Tenía el pensamiento y la esperanza de que era muy buena jugando y de que iba a llegar a las Leonas. Pasaba toda la semana ansiosa esperando que llegue el sábado para ir a la cancha y jugar. Sentía el club como mi segunda casa. Conocía a todos y todos me conocían a mí. Fue una de las pocas veces donde realmente me sentí parte de algo. En 2017, por unos problemas del club, toda la categoría de mi hermana se cambió. Por ende, yo también, y yo la acompañé. Fuimos a Banco Provincial, ya que ella tenía varias amigas del colegio que jugaban ahí. Creo que desde que llegué nunca me sentí igual. No me sentía parte del grupo. Imaginaba los últimos 4 años no estaba motivada ni para ir a entrenar, iba por rutina. Muchas veces hasta llegaba a pasarla mal en los partidos. Tenía miedo de equivocarme y que todos me miren con una mirada juzgadora, entonces prefería estar en el banco. Poco a poco se me fue yendo la esperanza y el pensamiento de que era buena y que podía llegar a las Leonas. Seguro era un problema interno mío, pero ya no disfrutaba jugar. Este verano, cuando tendría que haber empezado la pretemporada, decidí que no iba a volver. Fue pasando el tiempo y yo cada vez extrañaba más. Quería probar en un lugar distinto, pero tenía miedo de que las de banco me miren como una vendida. Entonces, por un tiempo me quedé con las ganas. A finales de mayo, mandé un mensaje despidiéndome y empecé en Sporting. Y me gusta bastante. Espero haber encontrado el lugar correcto, que me haga sentir en casa, que me va a sentir como la primera vez.